Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Calaquín, Calaquinero. El día de hoy me encuentro en lo que es esta plaza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Acompáñenos a lo largo de estos minutos porque vamos a conocer toda la mercancía, toda la ropita que aquí se puede conseguir. En este caso van a ser vestidos súper económicos, vestidos que sirven muy bien para hacer negocio, vestidos para fiestas, vestidos para toda ocasión. Y pues sin más palabras amigos, acompáñenos, vamos a dar primeramente la bienvenida. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes me parece que buenas tardes, buenos días, bien. Pues ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jimena. Hola Jimena, pues si nos puedes hablar sobre tus vestidos, que sí, los tienes claro. Bastante baratos. Sí, claro. Por ejemplo Este modelito está en 200 mayor, hoy viene mediana y grande y extra. Ah, solo este es... lo manejo en ese tono. Ah, ok, este es de mezclilla. Ajá. Ah, miren amigos, cómo viene de la parte de aquí, de las laterales. Esto es encaje, ¿verdad? Sí. Aquí tiene sus botoncitos. Y de ese otro lado van a poder encontrar más modelitos en vestidos. ¿Este en qué precio lo tienes? Ese está en 180 mayor. 180 pesos mayor, amigos. Y aquí vamos a ver mucho más, muchos más modelitos. ¿Y este otro? Bien amigos, hay mucha variedad. Este está en 170 mayor. En 170 pesitos amigos. Y este se le baja el cierre. ¿Este también lo tienes en tallas? ¿Tienes talla de este? No, ¿verdad? Bueno amigos, en este nada más quedan tallas grande y extra. Y también está barato. ¿Y este otro en cuánto lo tienes? Este está en 175 mayor. Viene chica, mediana, grande y extra. Dos tonos, claro y oscuro. Bien amigos, esto sirve muy bien para hacer negocios, sirve muy bien para revenderlos. Y pues vamos a continuar aquí adentro para que ustedes vean todo lo que se puede conseguir. Aquí vamos a ver vestidos amigos. Estos son vestidos de noche, vestidos para fiestas, vestidos para graduaciones. ¿Y eso es, este en cuánto lo tienes? Ese está en 250 mayor. Ah, ok. Es mi talla, hay varios colores. Miren amigos, está súper barato. Y aquí podemos ver que trae lentejuelas. ¿Y este otro que tienes aquí? Ese está en 250 mayor. Miren amigos, vamos a tomarlo de lejos para que lo puedan ver. 250 pesos, mayoreo. ¿Y de una pieza? Por temporada le sube 50. Ah, ok. Pero o sea, por lo regular es 30. ¿El mayoreo cómo, cuántas piezas son? Mayoreo es a partir, por temporada igual es a partir de 5. Ah, ok. ¿Y este otro en cuánto lo tienes? Ese está en 220 mayor. Ah, ok, 220 pesitos. Y miren cómo viene de abajo. Traes fondo, ¿verdad? Sí. Para que no sea transparente. Viene abierto de ambas piernas. Estos son unitalla, ¿verdad? Sí. Miren, amigos, están baratos, están económicos. Hay mucho aquí por encontrar. Este es el mismo que el azul, ¿verdad? Es diferente, porque es circular y es despegadito. Ah, sí. Miren cómo vienen de aquí los pliegues. Quedan también muy bonita forma. ¿Y ese en cuánto lo tienes? 265 mayor. 265. Ya si es menudeo, aumentaría los 50 o los 30 pesos, que puede variar, amigos. Entonces, ¿tú en qué días laboras aquí? Laboro ahorita por temporada de lunes a domingo. Ajá. Y ya ¿tú? Después es okay. De lunes a sábado. Muy bien. ¿Y en qué horarios te podemos encontrar aquí en tu tienda? Ahorita por temporada de 9:30 a 4:30. Ah, ok. Vamos a continuar viendo más vestidos, amigos. Porque miren, están bonitos, están elegantes. ¿Qué les parecen? ¿Y ese en qué precio lo tienes? Ese está en 2.55 mayor. 2.55 mayor, amigos. También está barato. Y miren, hay mucha variedad en vestidos. Vestidos de moda, vestidos para toda ocasión, vestidos para graduaciones. Y miren este otro azulito. ¿Qué les parecen los diseños? La forma en que vienen de la parte de arriba, la parte del medio. Por ejemplo este, ¿en qué precio lo tienes? 195 mayor. Miren amigos, este está más barato, está más económico. Y aquí van a encontrar pues variedad en cuanto a precios, variedad en cuanto a diseños, variedad en cuanto a tallas, en cuanto a modelos. Aquí vamos a ver este otro, amigos. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese 240 mayor. Miren amigos, cómo viene de abajo, de arriba, y también está a un precio increíble. Vamos a continuar amigos, porque hay mucho más por encontrar. Acompáñenos. Bueno amigos, aquí vamos a ver estos otros vestidos. Aquí podemos verlos.
¿Esos también son unitalla? Sí. Vamos a verlos. 30-32. Ok, vamos a verlos de la parte de enfrente, de la parte de atrás. Y miren cómo viene aquí. Trae como un moñito. Y claro, ya exhibido, pues se ve distinto. Vamos a continuar checando más modelos. ¿Qué más se puede conseguir? ¿Y este en cuánto lo tienes? 265 mayoreo. 265 mayoreo. ¿Tú sí manejas envíos? Porque luego nuestros suscriptores nos ven de varias partes de la República Mexicana. Sí, claro. Entonces sí manejas envíos. Vamos a continuar acá, amigos, porque hay más modelos. Hay muchos más diseños. Por ejemplo, este. Ese está en 300 mayoreo. Ah, ok. ¿Y este otro? 280. Miren, ¿qué les parecen? Este está bonito porque miren cada uno de los... del encaje, de las aplicaciones y todo ese encaje, amigos. Y también tienes en varios colores. Es unitalla. Ajá, hay en verde, en rojo, en azul, en negro. Hay para toda clase de gustos, de necesidades, para toda clase de preferencias, amigos. Y miren, hay mucho surtido en cuanto a vestidos. Y allá arriba podemos encontrar todos esos. Bien, aquí estamos en la parte de afuera. Y tiene aquí más vestidos exhibidos. Allá se encuentran todos estos. Miren qué bonito está este. ¿Este en cuánto lo tienes? Es el unitalla 250 y la extra grande 275 mayor. Ah, ok, miren, se ven preciosos. Así que ya saben dónde comprar, dónde surtirse. Y también porque están económicos. ¿Este en cuánto lo tienes? 230 mayor. Bien, vamos a verlo de atrás para que vean cómo queda. Y miren aquí sus tiritas. De la parte de acá, que están bastante bonitos, amigos. Allá hay más ropita, allá hay más vestidos. Y acá se encuentran estos otros. Miren este, amigos, que no traen manguitas. ¿Ese en qué precio lo tienes? 240 mayero. 240 ese, amigos. ¿Este otro? Igual, 240 mayero. Miren, aquí podemos ver de la parte del busto cómo vienen. Todos estos son 100% mexicanos. Aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama esta plaza? Este se llama Bane Fashion. Bane Fashion, amigos. ¿Se encuentra en lo que es la calle de... segundo callejón de Mixcalco? Tercer callejón de Mixcalco, amigos, para que vengan, para que hagan sus compras, para que hagan sus pedidos. Aquí van a encontrar todos estos vestidos súper bonitos, súper baratos para hacer negocio. ¿Este otro que tienes aquí? Este está en 280 Mayera. Ah, ok, miren cómo viene. De abajo, de arriba. Y ella tiene muchos más modelos allá al fondo, amigos. Acompáñenos.